Para mediados de los años 60, Elvis Presley era una estrella venida menos. Al distanciarse por su reclutamiento en el ejército y sus constantes participaciones en las pantallas del cine, esto le restaba protagonismo en la escena musical del momento. Los Beatles habían ya, para 1964, comenzado la llamada invasión británica, y ahí daría comienzo a una especie de relación paralela entre el rey del rock y los Fabulosos Cuatro de Liverpool. Aunque Elvis seguía siendo el soberano, la aparición de los Cuatro Melenudos le empezó a causar cierta inseguridad. ¿Y qué mejor ejemplo de esto que el telegrama que enviaría el coronel Tom Parker a aquella mítica presentación en el Ed Sullivan Show, donde más que un saludo de amistad, era un anuncio de quién aún mandaba en América? Se dice que los Beatles siempre idolatraron aquella voz que llegaba en los discos a su puerto de Liverpool y buscaron conocerlo, pero no fue sino hasta la segunda gira en Norteamérica, en el año de 1965, que el coronel Tom Parker, el manager de Elvis, organizaría tal encuentro. La visita se pactaba para un 27 de agosto en la lujosa casa de Bel Air en Los Ángeles. Ahí lo recibía un retraído Elvis que recién llegaba de terminar su última película, Paradise Hawaiian Style. Y luego de un rato de haber roto el hielo, los invitaría a tocar con él un poco de música, quizá beber un trago, pero eso sí, nada de fotos, videos o compartir planes futuros. Era un asunto de vivir aquel momento y guardarlo en la retina de quienes estuvieran ahí. Al final de todo esto, los chicos saldrían maravillados, con un paquete de discos de regalo y una lámpara en forma de vagón de tren. Y claro, aquella anécdota. Lamentablemente, la amistad no llegó a prosperar, aunque Elvis grabaría varias versiones de canciones de los Beatles como Yesterday o Something. Lo cierto es que probablemente aquel recelo que el rey sentía al verse desplazado por los británicos que habían llegado para arrasar con todo, nunca fue superada. Y de seguro nosotros, como los mismos Beatles, hubiéramos deseado y tolerado una coexistencia más provechosa entre aquellas leyendas musicales de su tiempo. Esta fue una cápsula más para el mundo Beatle. Somos Tico Fans Tube, una producción Willy Wog Records colaborando con la expansión de la cultura Beatle.